Hola, buenas tardes allá en México. Good morning here in Australia. Mi nombre es Santiago Cortés Alcocer, encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México en Australia. Hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a esta plática, que es parte del ciclo de diálogos denominado Documentación y Conservación de los Archivos Patrimoniales de los Pueblos Indígenas, entre el Instituto de los Pueblos Indígenas en México, IMPI, y el Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, AIATSIS. Como hemos mencionado en los diálogos anteriores, esta iniciativa es resultado tangible de la colaboración entre dos países con una vasta cultura y un profundo respeto por sus culturas originarias. En particular, el ciclo de diálogos surge de un memorándum de entendimiento entre el IMPI y AIATSIS con el propósito de compartir mejores prácticas que permitan a ambas instituciones aprender de la otra en distintos temas relacionados con la conservación, protección y promoción de las culturas indígenas en nuestros países y, por supuesto, apoyados por las embajadas de México en Australia y de Australia en México. En esta sesión 4A, Digitalización y Preservación del Contenido Intangible del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas en el IMPI, se describirán los problemas y se difundirán las buenas prácticas de digitalización y preservación del contenido intangible del patrimonio cultural indígena, particularmente el de formatos analógicos, fonográficos, fílmicos y de video. Antes de comenzar y pedirle a nuestra primera presentadora que tome la palabra, vamos a ver un video que el IMPI ha preparado para nosotros. Los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contribuyen de manera sustancial a preservar, difundir, documentar, fortalecer y revitalizar las culturas, las lenguas, los valores, los saberes, las tecnologías y otras expresiones que conforman el patrimonio y las identidades de los pueblos indígenas y afromexicano. Para todos los acervos, se llevan a cabo acciones de digitalización mediante fotografía profesional o por medio de equipos especializados para los soportes fílmicos, videográficos, sonoros y fotográficos. La importancia de digitalizar el patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas radica en mantener vivo costumbres de los pueblos indígenas desde 1951 hasta la actualidad. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo para la clasificación, el ordenamiento, la digitalización de las fotografías que se resguardan en el acervo. Tenemos archivos ya digitales en MP3 y archivos WAV. Tenemos también dos actividades muy importantes que son la catalogación de los fonogramas y la digitalización. Utsa balkaot bil upashile miatiloba ichile ka tushku sihilo yetel tak tanshel tushe
Kumpel meya kukanantik mo usatal. Lela chikan kutsaik umuk le mas igual tanob. Yetelubin uyaptal utana tiu hegelasil miatzilob. Gobierno de México. Unos problemas técnicos, perdón. Ahora tengo el gusto de presentar a María Elena Franco Rojas. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional la ha convertido en un especialista en preservación, documentación, catalogación y curaduría de materiales fílmicos y videográficos. Actualmente es responsable del área de documentación, catalogación y digitalización en el acervo de cine y video Alfonso Muñoz del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Colaboró en la realización de la Norma Mexicana de Conservación de Documentos Bibliográficos y Fonográficos. María Elena, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a compartir la patrimonio audiovisual y bibliográfico. Digitalizar para preservar. Bueno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contribuye a preservar los bienes culturales y audiovisuales de los pueblos indígenas de México para documentar y difundir su memoria y con ello fortalecer las culturas indígenas de México. Los procesos de digitalización se realizan con la finalidad de preservar los contenidos que son intangibles de los bienes culturales y son específicos para cada uno de los acervos del instituto. Estos procesos que son complementarios de la conservación preventiva y cuyo objetivo es prolongar la vida de los materiales originales, generalmente con nuevos materiales análogos. En este caso, la preservación digital significa la duplicación, copia o migración de audiovisuales a ambiente digital, generalmente cuando la esperanza de vida de los formatos originales es limitada o impredecible, creando un elemento nuevo diferente del original. Por ello, la digitalización debe reproducir lo más fielmente al original. La digitalización de los archivos audiovisuales en el mundo es urgente y prioritaria, pues los soportes originales están condenados a desaparecer o a volverse, en este caso, obsoletos. El acervo de cine y video Alfonso Muñoz está constituido por 2.851 rollos de cinta cinematográfica y 11.800 cassettes de video en diferentes formatos. Dentro de los materiales que conforman el acervo de cine, tenemos materiales fílmicos desde 1951 hasta 1996 y está conformado por materiales en 16 milímetros, acetato y que son de acetato y poliéster, de 35 milímetros que son solamente en acetato y super 8 milímetros que son triacetato. Dentro de las acciones de conservación que se realizan previas a la digitalización, todos los materiales están contenidos o almacenados en bóvedas climáticas. Antes de la digitalización tenemos que llevar a cabo una climatización. Los materiales fílmicos salen a un área de contención que ahí permanecen 24 horas. Es un área de contención que tiene una temperatura mayor a donde se encuentran almacenados. ¿Sí? Después ahí pasan otras 24 horas y salen posterior a temperatura ambiente. Durante este tiempo donde los materiales se encuentran establecidos en esa parte de climatización, pues llevamos a cabo la medición de niveles de acidez. Esto es en el caso de que no se haya realizado en alguna ocasión o ya tenga bastante tiempo de que se hizo la última medición. Es importante para saber si es viable
por la cuestión del síndrome de vinagre, que en este tiempo de que permanece en temperatura ambiente, que ya lo podemos posterior pasar a la parte de la revisión. Si el material no se le ha realizado ninguna revisión anterior que haya sido ya haya sido realizada en algún tiempo considerable, se vuelve a hacer toda la parte de revisión y diagnóstico para asegurar que realmente el material está en condiciones para ser digitalizado. En el caso de que tenga poco tiempo de haberse hecho esta revisión y este diagnóstico, solamente se verifican que los empalmes estén en perfectas condiciones y también las perforaciones que no presenten roturas, para que no tengamos problemas en el momento de la digitalización o roturas cuando estamos en el escáner. Que de todas maneras nuestras producciones fílmicas siempre las digitalizamos a una tensión 1, que es la mínima tensión para no generar estas roturas. El proceso de digitalización. Durante el proceso de digitalización, nosotros realizamos a través del escáner hacemos una digitalización cuadro por cuadro en tiempo real. A 10 bits de profundidad de campo, y lo que podemos trabajar ahí en el software del escáner, lo que nos permite ajustar de rango dinámico que está basado en el RGB y un balance de blancos. También podemos ajustar lo que es la saturación, el enfoque y la gama y la ganancia. De este paso por el escáner, de este proceso de digitalización, vamos a obtener archivos de conservación. Son archivos de conservación, o más bien una carpeta que va a contener muchísimos archivos de conservación, porque recordemos que es cuadro por cuadro, entonces es un archivo en DPX por un frame. Uh-huh. Y van a estar a una resolución de 2.3K, y por separado vamos a encontrar un archivo de sonido en punto WAV a 48 kHz. Tratamiento y respaldo. Ya una vez que tenemos la carpeta de archivos de PX, esa carpeta va a ser respaldada en cartuchos LTO para su preservación. Y también, además, previo a eso, vamos a obtener un archivo de video que va a ser también de conservación, pero ya va a ser secuencia. Ya va a ser de video, va a estar va a ser un archivo Full HD en QuickTime ProRes 422. De este mismo vamos a generar un archivo de video en baja resolución en formato MP4. Este último va a ser el que vamos a utilizar para consulta y para difusión del material. Por su parte, el acervo de video está conformado por materiales videográficos de diferentes formatos, un alrededor de 16 formatos diferentes. Tenemos grabaciones desde 1980 hasta la actualidad, y con respecto a los formatos, pues tenemos de los más viejos, que son de 1 pulgada, 3/4, hasta los más recientes, que es debe ser Pro, Divicam, MiniDV o DVD. Afortunadamente contamos con equipo reproductor de casi todos, excepción del D2, del Betacam digital y del de 1 pulgada. Realizamos igual acciones previas de conservación, previas a la digitalización, de igual manera que las cintas fílmicas o que los rollos fílmicos salen a una climatización, salen directo a temperatura ambiente, dado que la temperatura en la que se encuentran en la bóveda climática no tiene mucha diferencia con la temperatura ambiente que estamos manejando.
obviamente pues, no se pondrían directo a lugares cálidos, sino bien serían lugares templados. Y igual que en Chile, la revisión y el diagnóstico del estado de conservación del café y de la cinta igual se hacen previas y llevan mucho tiempo de haberse realizado, se revisan nuevamente y también y siempre periódicamente se está realizando, ¿no? En el caso del equipo de reproducción también es muy importante que revisemos que el funcionamiento es el adecuado, porque ahí los problemas que podemos tener son en el arrastre de la cinta o bien en si existe pérdida de óxido en las cintas, podemos tener que las cabezas lectoras se tapen y no nos permitan una adecuada digitalización. El proceso de digitalización es vamos a obtener con el proceso de digitalización vamos a obtener un archivo de video en tiempo real. Este es un archivo de conservación y es en .mov, igual es un APRO-PROGRESS 422. Y les voy a hablar un poquito de los flujos. En cuanto a los flujos de trabajo para la digitalización, aquí nosotros contemplamos tres, porque son los casos en los que nos hemos encontrado. El primero, que nosotros decidimos llamar como de conexión directa, es donde a través de la reproductora de video obtenemos la señal y la hacemos pasar a través de una interfase de captura de video. En este caso, pues, nosotros utilizamos Nightfish, pero puede ser Nightfish, Aya, Matro o cualquier. Y de ahí, bueno, hacemos la captura del video en el software de captura de la computadora. El segundo que tenemos como conexión indirecta es a través, igual, obtenemos la señal de video de la reproductora y la hacemos pasar a través de otra reproductora que tiene salida Fairway o USB, que nos va a permitir la conectividad con la computadora para poder hacer la transmisión del video en el software de captura de la computadora. Que el tercero y último que nosotros hemos trabajado es el de, bueno, quisimos llamarlo como transferencia previa. Esto es sobre todo con los cassettes de 3/4, Super VHS y VHS que ya han tenido algún deterioro por pérdida de óxido de la cinta, se presenta la pérdida de imagen y por eso los softwares de captura de la computadora detectan la falta de imagen y paran la grabación. No queremos eso. Entonces hacemos un paso previo, que es un transfer o migración de este material a otro formato de video más reciente. Nosotros por lo regular ocupamos el DVC Pro, que nos va a permitir que el momento de la reproducción podamos obtener una captura de video continua. Vamos a ver la pérdida de imagen cuadriculada o el drop, pero sí vamos a tener la captura completa, que eso es importante. Vamos a tener el registro igual o muy, muy fiel al original y además vamos a tener registrado que el material original ya presenta un deterioro por pérdida de los archivos. En este caso vamos a obtener archivos de conservación en SD a una resolución de 420x780 con un aspect ratio de 4:3, porque aquí está nuestro original. Van a ser archivos QuickTap a ProProRes 4:2. Y en caso del archivo de consulta, podemos ahí tener puede generar un archivo en HD, en Full HD y con un aspect ratio de 16:9. Y también podemos generar uno de baja resolución que puede ser un H.264 o un MP4, incluso un MP4. En el caso del archivo de Biblioteca Juan Rulfo, también ellos realizan este proceso de digitalización. Ellos seleccionan su material a través de las necesidades de documentación y conservación, que por lo regular es por la antigüedad del documento.
a través de escáner satelital con baja intensidad de luz. ¿Por qué baja intensidad de luz? Para que no dañemos ni el papel ni las tintas de los mecanoscritos y los manuscritos sobre todo, y que además este tipo de escáner satelital nos permite no tener que abrir totalmente los libros para no dañar la encuadernación de los mismos. Nos da más formas de conservación del material original. De esta digitalización vamos a obtener archivos de conservación en Word, en PDF, en JPG y en Flip a 900 dpi de resolución en el caso de archivos de conservación y a 300 dpi en el caso de archivos para consulta. Todos los materiales obtenidos a partir de la digitalización, tanto de biblioteca, de fonoteca, del mismo acervo de cine y video y de la Fototeca Nacho López, pasan a resguardo en el repositorio en el sistema de almacenamiento masivo que tenemos, y en este caso nosotros contamos con un Spacer Box, y también se genera un respaldo, como lo mencionábamos, en cartuchos de LTO, y en paralelo trabajamos también con sus respaldos en discos. Por último, solo quisiera mencionar que en la medida en que realicemos los procedimientos con buenas prácticas, respetando los materiales originales, tendremos mejores resultados en la digitalización que van a trascender en una mejor preservación de nuestros contenidos. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Quisiera irle diciendo a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, lo pongan ahí en la sección de preguntas y respuestas o bien directamente en el chat. Nuestro siguiente presentador es Diego Alonso López Hernández, quien es ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de una década de experiencia en el trabajo fonotecario y en digitalización de audios analógicos. Es responsable técnico de la Fonoteca Henrietta Yurchenko, donde destaca su experiencia en grabación en campo y en estudio, en sonorización y en producción. Ha realizado la mezcla y materialización de 20 producciones discográficas y coordina la operación de los sistemas climáticos de conservación de bienes culturales. Anteriormente colaboró en la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diego, tienes la palabra. Hola, muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, siguiendo con esta parte, vamos nosotros, nos toca hablar sobre el patrimonio audiovisual y nos toca hablar sobre la parte del patrimonio sonoro y vamos a hacer una breve descripción también sobre el fotográfico, algunos aspectos principales. Bueno, partimos de uno de los ejes principales, de una de las preguntas que nos tenemos que hacer siempre: ¿por qué debemos digitalizar? Mi compañera Elena ya comentó un poco al respecto, sin embargo, bueno, es importante hacer este énfasis. Los soportes analógicos tienen un tiempo de vida limitado por sus características físicas, por el tipo de grabación que se genera y la manera en la que almacenan sus contenidos. Estos tienden a degradarse en cada reproducción. A su vez, se requieren preservar los contenidos de estos soportes en formatos más actuales, ya que estos nos van a permitir acceder más a ellos. Y si hacemos una breve reflexión, conforme se van actualizando los contenidos, hay un mayor acceso, ¿no? Hacemos una revisión histórica y conforme más accesibles se hacen, más fácil es para la gente poder ir hacia ellos y poderlos consultar. En este contexto, la digitalización para nosotros significa hacer accesible el contenido de un bien cultural. En este caso, se habla de manera general, lo que refiere a cada uno de nuestros acervos.
¿no? Pero reiteramos, el digitalizar es, volvemos a lo mismo, hacerlo accesible y que de esta manera pueda difundirse de mejor forma, que es una de las tareas que teníamos en la preservación. Y otro de los aspectos, en su gran mayoría, los equipos de reproducción de materiales analógicos, y aquí nos faltaría agregar también incluso digitales, porque a veces hablar de contenidos digitales inmediatamente nos lleva a pensar que es lo más moderno y es lo actual y es lo más accesible, y no siempre, porque contamos tanto con soportes analógicos como digitales, que estos a su vez también han ido en desuso. Entonces, los equipos de reproducción no siempre están actualizados, no siempre es posible utilizarlos de manera correcta, o van cayendo en este término tan utilizado actualmente de la obsolescencia tecnológica, y entonces dejan de producirse las refacciones, o simplemente se descontinúan y ya no es posible poderlos tener nuevos, se vuelven obsoletos y entonces no podemos ya de esta manera acceder a nuestros soportes. En este sentido, vamos a empezar a definir la digitalización, la cual consiste en la transferencia del formato analógico a uno digital. Esto lo marcamos bastante, hacemos mucho énfasis en esto, que se realiza con estándares de conservación acordes a las normativas internacionales. En este caso, el paradigma del cual nosotros partimos es los documentos técnicos de la IASA, TC03, TC04, TC05, y en el caso de los audiovisuales, incluso el TC06. Y la norma mexicana de conservación de archivos sonoros, realizada por el Comité Técnico COTENO. En este caso, esto, como lo mencioné hace un momento, nos va a permitir la preservación de la información del soporte original, ya que una de las tareas que vamos a buscar es no solamente que pueda trascender el contenido o la información que está adentro, sino también el objeto físico, ya que al final somos un área que está preservando acervos históricos de la nación y de los pueblos indígenas. Entonces vamos a cuidar tanto el soporte original, y una vez que hacemos la digitalización, de una manera mucho más sencilla, vamos a poder generar copias de trabajo, y esto va a reducir el deterioro del soporte original o incluso evitar el acceso. Recordemos que, como lo mencioné al inicio, estos soportes tienden a degradarse. Entonces, el generar una digitalización nos permitirá que si en algún momento, por las condiciones naturales de degradación del soporte, este llega a perderse, nuestro archivo digital pasa a ser nuestro nuevo original. En este sentido, uno de los, o en estas tres grandes esferas que se engloba la preservación integral, o lo que describimos como la preservación integral, está el de la conservación preventiva, que es la preservación de los soportes originales y de los equipos de reproducción. En este sentido, vamos a tener tres ejes que descritos de manera breve. Uno de ellos va a ser el control de clima, en el cual nuestros soportes van a estar contenidos en bóvedas climáticas con temperatura y humedad relativa específicas y permanentes, 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, vamos a generar una serie de hábitos de limpieza en el sitio de resguardo, en el cual va desde algo tan lógico y obvio como no introducir alimentos o algún otro tipo de contaminantes, hasta ingresar con un tipo de calzado especial para de esta manera hacer todo lo posible por no ingresar o ingresar la menor cantidad de polvo posible. Y de igual manera, en nuestras bóvedas tienen un serio, el sistema de filtración de aire permite que lo que esté recirculando se vaya limpiando cada vez más. Y asimismo también contemplamos el sistema de almacenamiento en anaqueles especializados para este tipo, y a su vez que estos sean contenidos en guardas especializadas adecuadas para su conservación. Al final, este conjunto de medidas de conservación preventiva son medidas indirectas en las cuales no vamos a intervenir directamente el objeto. El otro aspecto del que estamos hablando ahorita es la digitalización, que como ya lo hemos mencionado, es el almacenamiento del contenido intangible en un ambiente digital con ciertas características que vamos a seguir, de las cuales vamos a profundizar en un momento.
Y otro de los aspectos es la documentación, ya que en esta hacemos la sistematización de la información relacionada con el soporte original. En este sentido, uno podría entender que a lo mejor es ya meternos de lleno al aspecto de la catalogación, pero no, digamos que es una precatalogación, porque en realidad lo que vamos a hacer en esta documentación es la sistematización, pero de los aspectos técnicos de nuestro objeto. Ya la descripción del contenido va a venir más adelante. En este caso, la fonoteca Henryta Yurchenko cuenta, los principales formatos con los que cuenta son cintas de carrete abierto de 1/4 pulgada, aunque también hay algunas de 1/2 pulgada que son cintas master. Contamos también con cassettes, contamos con discos de vinil. Los principales formatos, soportes analógicos, pero también contamos con soportes digitales o formatos digitales como son la cinta digital de audio o DAT, el mini disc y el CD o compact disc, que como lo habíamos comentado hace un momento, son tecnologías que si bien son formatos digitales, algunas de estas van en desuso. El CD creo que es uno de los ejemplos principales que más nos pega a los de ciertas edades, porque nos ha tocado como ya en el desarrollo y sobre todo en el desuso. Entonces, minidisc es uno de estos formatos que se fueron quedando en el camino, y la cinta digital de audio es otro de los que describí hace un momento, en los cuales ya se han descontinuado las refacciones de las reproductoras. En este sentido, vamos a hacer una, en este esquema muy, muy simple, ¿cuál es la ruta que vamos a seguir en la digitalización? Es una manera muy básica, sin embargo, nos permite profundizar, ya que el primer cuadro que podemos ver en la parte de arriba nos va a hablar del soporte. Bueno, tenemos que estar revisando el estado de conservación en el que se encuentra, ya sea resguardado o como puede ser en otros espacios, que no se encuentre en un espacio con estas características climatológicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o evaluar es que este se encuentre en buen estado, que ya sea una cinta, ya sea un disco, se encuentren con una tensión adecuada, no se encuentre rayado, esté limpio o esté libre de hongos, ¿no? Tenemos que hacer una revisión completa. Si este se encuentra en buen estado, pues digitalizamos. Suena obvio. Y en la otra obviedad, si este no se encuentra en condiciones adecuadas, entonces evaluamos el tratamiento más adecuado para este, para que de esta manera, una vez que lo tratemos, entonces nuestro soporte se encuentre en condiciones de poderlo digitalizar. Y la cadena de abajo, que prácticamente se repite, aquí nos mete en un tema que es importantísimo también para nosotros, ya que si bien ahorita, hasta este momento, hemos hablado y mencionado discretamente el tema de los reproductores, también es una tarea que a todos nuestros acervos les implica una preocupación constante, porque estamos trabajando con soportes que son históricos, que las tecnologías siguen avanzando, que nos está comiendo el mundo digital, pero estos se tienen que seguir pudiendo reproducir. Entonces, no solamente es el hecho de reproducirlos, sino que se reproduzcan en las condiciones más iguales a como estos fueron grabados. Entonces, nosotros, otra vez repitiendo la cadena, necesitamos revisar el estado de conservación en el que se encuentra nuestro reproductor o de mantenimiento. Si este se encuentra en buen estado, entonces podemos digitalizar. Si se encuentra en mal estado, no importa qué tan en perfecto estado se encuentra nuestro soporte, si no podemos acceder a la información que está contenida. Entonces, al final, está quedando incompleta la tarea. Entonces, tenemos también en este sentido un programa anual de mantenimiento de nuestros equipos, en los cuales se tienen que hacer muchas veces milagros, porque son equipos ya muy antiguos, de los cuales encontrar algo tan simple como una banda elástica para poder ajustarlo a la tensión adecuada, un cabezal de reproducción y otros más de los elementos, una aguja especializada para cierto tipo de disco,
esto complica las tareas, porque entonces no podemos reproducirlo de manera adecuada y entonces no estamos interviniendo de manera adecuada y no estamos preservando la información contenida en nuestro soporte. Entonces, si nuestro reproductor se encuentra en mal estado, tenemos que contemplar la tarea de mantenimiento, que se dé mantenimiento adecuado al reproductor, y entonces podemos digitalizar. Una de las acciones previas que tenemos de conservación, o las que definimos, o describimos ahorita como tareas previas de conservación, es, como lo decíamos hace un momentito, nuestro soporte se encuentra dentro de nuestra bóveda, y para poder nosotros trabajar con él, necesitamos primero sacarlo de ese ambiente controlado y meterlo a un espacio intermedio, que aquí lo denominamos como prebóveda o espacio de aclimatación, en el cual va a tener un inter entre la temperatura ambiente a la que se encuentra nuestro espacio de trabajo y la temperatura de la bóveda. Este tiene que estar al menos por 24 horas en este espacio para que pueda aclimatarse, para que los cambios físicos que tiene, por ejemplo, una cinta, un disco de vinil, etcétera, puedan ajustarse a cómo están los ambientes, y una vez que ya se aclimató nuestro soporte, entonces podemos ya pasarlo a nuestra área de trabajo para empezar a trabajar. Una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a hacer la revisión de la cual describí hace un momentito. Vamos a checar que nuestra cinta se encuentre con una buena tensión, que sea maleable, que no se encuentre quebradiza, que el sustrato magnético esté bien. Como lo decía, por ejemplo, en los discos, puede ser revisar el estado en el cual se encuentran los de limpieza, cómo se encuentran los surcos, si no está rayado, en qué condiciones, si está lleno de polvo, si a lo mejor detectamos hongo, si se encuentra deformado, etcétera. Una serie de aspectos, los cuales, bueno, en el momento que lo hacemos, pues se puede quedar en nuestro registro. Pero, como pueden ver en la imagen de la derecha, contamos con una ficha clínica, la cual nos va a permitir empezar a sistematizar o a documentar todo lo que estamos haciendo. En esta vamos a estar describiendo a qué acervo pertenece, a qué colección, qué formato es el que estamos trabajando y el número de control, que puede ser el de inventario que tenemos interno, etc. En la parte de abajo vamos a describir algunos de los aspectos principales que llegan a presentarse en el estado físico, algunos como pueden ser contaminación. Bueno, la ficha que estamos viendo es una específica para cintas de carrete abierto, pero cada ficha, dependiendo del soporte, puede variar. Regresando a esto, si cuenta con detectamos que existe hidrólisis, acidez, entre otras fallas que pueda tener, que igual, si las tienen, tenemos un espacio abajo para poderlo describir y sobre todo documentar en qué fecha estamos realizando este tipo de procedimientos. A su vez, como pueden ver, se va a realizar un registro fotográfico en el cual vamos a ver tanto el soporte, pero también en qué estado se encuentra la guarda. Y de esta manera describir cuáles son los procesos físicos que se van a realizar para de esta manera poderlo tratar y que de esta manera se pueda digitalizar de la mejor forma. A su vez, también vamos a documentar cuál es el formato en el que se va a trabajar. En este caso tiene que ser un formato sin compresión, en un momentito más vamos a hablar de él, qué tipo de cables son los que se utilizan, cuál es el equipo que utilizamos para toda nuestra cadena de audio, qué programa o editor de sonido estamos utilizando y qué interfase. En este caso, vamos a hablarlo en un momentito también, pero la interfase va a ser como nuestra etapa intermedia. Ahorita hablamos del soporte y del reproductor, pero justo el paso intermedio es el equipo que va a permitir hacer la conexión del equipo analógico o del contenido analógico, por dónde va a pasar, para entonces hacer la conversión de analógico a digital. Dentro del proceso de digitalización, como lo podemos ver en la imagen, ya lo había descrito mi compañera hace un momentito, esta se realiza en tiempo real. O sea, si la duración del contenido de nuestra cinta, disco, etcétera, dura una hora, dos horas, entonces son dos horas en las cuales se tiene que reproducir. Volvemos a lo mismo, una de las prácticas que llevamos a cabo es que nuestro soporte se tiene que reproducir en las condiciones iguales o más similares a como está grabado originalmente.
Y ahí podemos ver en la imagen también cómo están las interfaces a través de las cuales pasa la señal analógico para convertirse hacia la digital. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que durante el tiempo de reproducción de nuestro soporte, este se tiene que estar monitoreando, ya que la ficha que vimos arriba también cuenta con otra parte en la cual vamos a hacer una descripción, como lo dije hace un momentito, técnica, de los aspectos que vayamos localizando. En la imagen que tienen ustedes abajo, en las gráficas, pueden ver algunos de los editores de sonido que nosotros utilizamos, y estos nos van a mostrar aspectos como, por ejemplo, el volumen o ganancia que tiene de origen, porque también eso es uno de los aspectos que debemos respetar, el volumen con el que viene originalmente grabado nuestro soporte, aspectos como el espectro de frecuencias, en el cual vamos a ver qué tan distribuidas están las frecuencias a lo largo de toda nuestra grabación, porque una cosa es qué tan fuerte o bajo suene, pero la otra es cómo están distribuidas las frecuencias de las cuales tienen. Y vamos a ver también sistemas que están automatizados, como la imagen de la derecha, en la cual, como son sistemas que hacen digitalizaciones de manera masiva, en el cual pueden producirse tres cintas al mismo tiempo, esta nos va a permitir visualizar aspectos como si existen saturaciones y en qué tiempo existen, si se encuentra en sincronía cada canal que contiene esto, etc. Como lo comentábamos hace un momentito, sobre las interfaces o este paso intermedio que existe entre nuestra parte analógica y la digital, estas cumplen con las características que dicta la IASA, en las cuales tienen que ser equipos lo suficientemente robustos para soportar las condiciones mínimas de conservación y que estas a su vez no agreguen una distorsión significativa ni ruidos externos. Tal cual lo que estamos reproduciendo es lo que debemos tener en nuestro formato digital. Y estas son algunas de las que estamos nosotros utilizando actualmente en nuestros distintos flujos de trabajo. Y algunos de los programas de sonido que utilizamos también cumplen con las características de la IASA, que es poder generar archivos de conservación, los cuales son archivos sin ningún tipo de compresión. Hablando ahora en el aspecto de estos archivos que ya se empezaron a describir, los archivos de finales o master que vamos a contemplar de audio son archivos WAV o en formato WAV de conservación con las siguientes características, que son 48.000 Hz a 24 bits. Consideremos que este no es un dato aleatorio, a veces sabemos que existe y que tiene que ser así, la norma, pero esto al final lo que busca es que reproduzcamos también las condiciones máximas en las cuales existe un sonido, ¿no? Entonces esto responde a los máximos, tanto a la frecuencia máxima de audición humana como al rango máximo de audición. Y es por eso que se eligen estas características. No nos va a dar tiempo de poder describir una tabla en la cual podemos explicarlo, pero bueno, estamos abiertos a cualquier duda que se tenga. Y a su vez, los archivos de trabajo en baja resolución van a ser archivos en formato MP3 a 320 kilobits. En este caso, estos dos se van a considerar, a pesar de que existen más formatos sin compresión y con compresión, hay una decena o varias decenas de distintos formatos, tanto el WAV como el MP3 son archivos que su códec o su codificación es amigable con todos los sistemas operativos, tanto Windows como Linux como Mac, a diferencia de otros formatos que son nativos. Entonces, se va a hacer el resguardo del archivo principal o el master que vamos a generar. Este puede ser tanto en nuestro disco duro de trabajo directo como inmediatamente en discos duros de respaldo. Y luego vamos a hacer la generación de un respaldo en medio alterno, que es muy similar a como describió mi compañera, la cual se puede ir a sistemas de sistemas de almacenamiento masivo, o en este caso a cartuchos LTO, o a otros medios. La generación, como ya lo había comentado, también de una copia de baja resolución, y también considerar, si se requieren hacer cambios o ediciones en... por alguna situación que en ese momento no nos cuadre, nuestro formato original o nuestro archivo que generemos tiene que ser intacto. Ese, venga como venga, se detecten las fallas que se detecten, ese tiene que respetar. Si nosotros vamos a generar ediciones, mejoras,
restauraciones, etcétera, tiene que generarse una copia de trabajo y es esa. Entonces, esto que estoy describiendo es una carpeta en la cual se van a generar nuestro archivo principal o máster, nuestra copia de baja resolución, nuestro registro fotográfico, la ficha clínica con la documentación técnica y la carpeta con las distintas ediciones que se lleguen a generar. Por último, haciendo una breve descripción, ya que tenemos un poquito el tiempo encima, la Fototeca Nacho López, la manera en la que prioriza las colecciones que digitaliza en su flujo de trabajo, suelen ser las colecciones que son más consultadas, así como los negativos a color. Esto para que, como lo hemos mencionado a lo largo de la presentación, el acceso o la intervención a los soportes originales sea en lo mínimo y de esta manera se pueden generar las copias respectivas de trabajo. El proceso mediante el cual se hace la digitalización son dos flujos de trabajo principales, que son el escáner de cama plana con adaptador para negativos, transparencias y diapositivas, y la reprografía óptica, que es como se ve en la imagen, mediante la cámara digital. El archivo máster de conservación que genera el acervo de la fototeca es en el formato TIFF a doble densidad. En este caso no hay una resolución específica, ya que esta va a depender del soporte digitalizado. Como lo había mencionado hace un momentito, al final se busca que se reproduzcan las condiciones naturales hasta donde da el soporte de origen. Y a su vez, el archivo que ellos generan para la consulta también es un archivo TIFF de menor densidad o de menor resolución, o incluso también en JPG, que al igual como lo comentábamos hace un momentito, es un formato que puede ser amigable con la mayoría de los sistemas operativos. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Las voy a ir leyendo y Diego, María Elena, siéntanse en libertad de contestar cada quien la pregunta que crean que es para ustedes. Vamos a empezar con esta pregunta de Greg Oaks, que dice, la voy a leer en inglés porque así está puesta, entonces... English. Tus problemas en darle mantenimiento a los sistemas de reproducción son muy familiares para nosotros. ¿Encuentras que es difícil encontrar ingenieros capacitados para realizar mantenimiento y reparación de estos equipos? Sí, definitivamente es una tarea muy difícil porque pues muchas veces por las mismas fuentes de trabajo y demás, se va dejando de considerar dar el mantenimiento o especializarse en equipos que no son tan utilizados ya de manera comercial, y al final pues siempre se va a priorizar eso. Entonces, los especialistas cada vez son menos, y sí, la tarea se va volviendo cada vez más compleja, y aparte porque suele haber una serie de fallas que ya son como las más comunes. Sin embargo, también cuando nos enfrentamos a retos un poco más específicos, también suele ser difícil poder encontrar al especialista, y ya una vez que lo encontramos también para él suele ser un reto, que no siempre, por ejemplo, a nosotros nos surge, oye, ya por favor, necesitamos para la siguiente semana el equipo, y resulta que nuestro especialista nada más no logra encontrar el cabezal, o la pieza específica. Entonces también a veces tienen que ser piezas de importación o incluso piezas que se tienen que refabricar, ya sea en torno o dependiendo del material, acordes al equipo. Entonces es una tarea en conjunto que tiene que ir de la mano con la gente especialista en los mantenimientos. Sí, incluso hemos tenido que recurrir a canibalismo de máquinas, ¿no? Tenemos máquinas que por determinada razón ya no son funcionales, pero las piezas que contienen nos sirven para habilitar otras, entonces nunca desechamos las máquinas. Siempre las tenemos, incluso cuando ya no son disponibles para reproducción, utilizamos sus piezas, generamos una nueva, con una al menos que esté en perfectas condiciones, podemos acceder a estos contenidos. Perfecto.
Ahora tengo aquí otra pregunta que dice, ¿cómo afecta el constante y acelerado cambio de la tecnología en la preservación de los archivos? ¿Se cambia el formato de conservación de los archivos con cada cambio tecnológico? Bueno, en el caso del acervo de video, yo creo que este es el ejemplo perfecto para responder esa pregunta, porque efectivamente la razón por la que se tengan 16 formatos diferentes de video creo que obedece a ese cambio tecnológico. Para migrar a otro formato, al formato más reciente, porque ofrece tenerlo más actual, tener el contenido más actual, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es los archivos en ambiente digital. En el caso de audio no es nada distinto a lo que menciona Elena, ya que es lo mismo, digamos que se va preservando el contenido al formato más actual. Por ejemplo, ahorita que escribía los soportes digitales, justo son a los que les pasa lo mismo. Tenemos nuestro soporte original y entonces lo mandamos hacia el soporte digital que puede ser en ese momento la solución para la reproducción, para el acceso a la información, pero pues vemos que con los años evoluciona otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un momento en el cual el streaming empieza a comerse estos que ya empiezan a ser tecnologías viejas como el MP3, como el más común, para nuestro caso el WAV. Pero de ahí la importancia que una de las tareas fundamentales sea conservar siempre el soporte original, hasta lo más que deje. Sí, porque precisamente eso, aun cuando se hacen las migraciones y las transferencias, en el momento de hacer la digitalización de los materiales, procuramos irnos siempre a lo original. Por eso, en caso de que no nos lo permita, hacemos ese paso intermedio y haya un material previamente transmigrado, utilizamos ese si es lo original de presentar a un deterioro. Y al final aquí es a donde entramos en esta, a veces, disyuntiva, que al final aquí sí prioriza lo que tal vez sea el contenido. Aunque como tarea fundamental esté el original, si se degrada o no hay manera ya de recuperar el original, lo que vamos a preservar o vamos a priorizar en este sentido es el contenido o la información. Perfecto, muchas gracias. Greg Oaks, quien hizo la primera pregunta, dice, thank you for your answers. We face many of the same issues. Así que creo que podrían después... Greg Oaks dice, gracias por sus respuestas, nosotros enfrentamos los mismos problemas, tal vez podrían ustedes. Otra pregunta que tenemos aquí de Daryl dice, are you processing question this? Here. Otra pregunta sería, ¿están procesando formatos originados digitalmente? Y si es así, ¿cómo añaden esto en su flujo de trabajo? Para formatos originados digitalmente. ¿Están procesando formatos originados digitalmente? Y si es así, ¿cómo ajustan esto en su flujo de trabajo? Para los formatos de origen ya digital, nosotros tenemos un vasto acervo, entonces estamos la verdad ahorita priorizando los que tienen más años, que tienen, son los que tienen problemas de pérdida de óxido, como decíamos en la presentación. Y en este caso, igual, similar, estamos siempre priorizando los formatos analógicos. Sin embargo, bueno, al final somos un acervo que se mantiene produciendo contenidos o que tenemos que estar generando grabaciones, ya sea de diversas manifestaciones, eventos o lo que nos corresponda hacer. Entonces, estos que ya se generan de manera digital, vamos ingresándolos de una manera muy similar porque al final entra en el ámbito de los digitales. Entonces, estos ya una vez entrando en el ámbito digital, entran al mismo proceso que hemos descrito en el ámbito. Los respaldos, las copias, el respaldo en carpetas, etcétera. Entonces, en realidad, ahí es a donde se emparejan la digitalización de los o
o transferencia de los formatos analógicos y digitales a los generados ya digitales, por ejemplo, ya generados directamente en archivos. Perfecto. Ahora tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es el porcentaje de digitalización de los archivos fílmicos y fonográficos en el INPI? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta el INPI para lograr la completa digitalización de esos archivos? En el caso de los archivos fílmicos, podríamos decir que llevamos ahorita un 30% digitalizados, y uno de los retos que enfrentamos es el almacenamiento, debido, bueno, como dijimos en la presentación, se trata de archivos de TX, hagamos la comparación, alrededor de 400 pies de material fílmico se representan en 260 gigabytes de peso, y eso nos satura los sistemas de almacenamiento. Necesitamos hacer, previo a seguir digitalizando, necesitamos los bajos en LTO y de ya, seguir limpiar y seguir. Yo creo que es de los principales retos u obstáculos que nos impiden avanzar de una manera más fluida. En el caso de Fonoteca, el porcentaje es prácticamente el mismo, estamos hablando de un 30%, y lo mismo, o sea, el reto al que nos estamos enfrentando siempre es que tengamos los equipos para poder reproducir y que tengamos las condiciones de almacenamiento, porque también creo que una de las cosas que ahí creo que vamos a coincidir, compañeros de Australia y aquí, es no importa qué cantidad de almacenamiento nos den, nos lo vamos a acabar. Entonces, siempre nunca va a ser suficiente. Y sobre todo cuando ya nos enfocamos en tareas que es dentro de nuestro flujo común, pero también dentro de los proyectos que son específicos en la institución, que son de digitalización, que nos permite trabajar de manera mayor. Un acervo, no sé, digitalizar 500, 1000, 2000 cintas o videos, entonces esto implica en automático una problemática con el almacenamiento. Entonces, creo que es muy similar la respuesta. Y yo creo que más que pensar en un avance en cuanto a cantidad, hay que pensar en un avance en calidad. Así nos tardemos algunos días en terminar un proyecto, que sea el único paso que se le dé, porque ya sabemos que cada paso por el reproductor nos quita vida, ¿no? al soporte. Y al reproductor. Y entonces, también recordar, al final, nuestro flujo y nuestra digitalización siempre es sin compresión y con toda la documentación que va de la mano. Y una última pregunta antes de cerrar el ciclo, digo, la sesión. Dice que, ¿qué se hace con los archivos analógicos después de ser digitalizados y que ya están en desuso? ¿Y qué pasa cuando hay un error en el proceso de digitalización y se pierde o daña el archivo original? Con respecto a la primera, no desechamos obviamente absolutamente nada. Después de la digitalización se reintegra su almacenamiento en bóveda climática. Este reintegro tiene que ser de manera paulatina para evitar daños ocasionados por los cambios bruscos de temperatura. Y no escuché bien la segunda pregunta, perdón. ¿Qué pasa cuando hay algún error en el proceso y se pierde o daña el archivo original? Se refiere al archivo original. ¿Hablamos del archivo digital o del formato analógico? Del formato analógico. Siempre hemos tenido como opciones, por ejemplo, si se llega a romper la cinta, tenemos que abrir el cassette y trabajar directamente en la restauración física. Si nos ha pasado, por ejemplo, que la pegadura que viene al inicio de la bobina se reblandece la pegadura y ya no hay manera de que la cinta tenga tensión, igual abrimos la carcasa del material y lo volvemos a adherir
con cinta Mylar libre de ácido. Y este, bueno, siempre hemos encontrado maneras de restaurar el material analógico. Podríamos tener cierta cantidad de pérdida de imagen, por decirlo de alguna manera, pero este, podemos recuperar, hasta ahorita siempre hemos podido recuperar casi la totalidad del material. Sí, y en este sentido se hace una evaluación bastante detallada de cómo vamos a reproducir, y de ahí el que estemos monitoreando todo el tiempo. Si se detecta, como por ejemplo algo de lo que describe L, que es este, respecto a que se dañe o se rompa la cinta en el momento, igual es allá donde ya ejercemos acciones de conservación en las cuales intervenimos ya directamente. Hicimos mucho énfasis en hacer tareas de preservación en las cuales no intervenimos directamente. Todas son acciones indirectas, pero ya en caso de que se recurra o suceda una situación de estas, es a donde entonces ya entramos a acciones de conservación como la restauración. Parte de esto también son las limpiezas que hacemos, porque los acumulados de material ferromagnético también a veces hacen que se atasquen las cabezas de reproducción. Y sí, llega a suceder que a veces se está reproduciendo cierto material y en ese momento este, se para o se detiene. Entonces, en ese momento pues se tiene que repetir el flujo de trabajo para empezar desde cero. Ver dónde está la falla, detectar qué está pasando, hacer las acciones necesarias de intervención y de esta manera repetir el proceso para que otra vez nuestro soporte se pueda detener. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros presentadores y también quiero agradecer a los organizadores y asistentes a este webinario, así como a Intertraducciones Language Services, quienes hicieron la interpretación simultánea el día de hoy. Y como ya no tenemos más preguntas, y además, como decían, ya estamos con el tiempo un poco encima, damos por concluida esta sesión del ciclo de diálogos sobre documentación y conservación de los archivos patrimoniales de los pueblos indígenas, invitándoles a participar en las próximas presentaciones que serán en lo largo del año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oigan, al final llegó una última pregunta, que cómo mantienen el equipo especializado y que si hay un soporte de ingenieros. Pero bueno, se relacionaba con la otra pregunta que se hizo en antes. Un poco, que era este programa anual que tenemos de mantenimiento, conforme nosotros vamos haciendo la reproducción de los soportes, pues ya vamos detectando una serie de fallas que son como las más comunes, y es como ya el paquete básico que requerimos de mantenimiento, ya tiene ciertas características, ciertas limpiezas, ciertos ajustes, tensiones a las cuales deben estar los equipos, balanceos, etcétera. Y si hay fallas específicas que son que ya se haya descompuesto el equipo, entonces ya hacemos un énfasis especial en esa falla, que sea un mantenimiento correctivo. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, muy interesante la información. Y ahí estamos por acá desde Australia. Nos vemos. Gobierno de México.